Hola a todos, yo soy Fran. ¿Quieres conocer la increíble historia de Falca? Su rebelión, la movida con los trillizos de Hotburg. ¿Qué tiene que ver en todo esto Francesca Findabair? ¿Y qué pinta también Rhiannon, la hija de Lara Dorren? Porque es que verás, espérate que te lo cuente, que esto es una locura. ¿Tienes ganas de saberlo, verdad? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! O sea que sí, su maldición fue 100% real. Todo lo que dijo en su lecho de muerte se acabó cumpliendo. Y efectivamente, aunque nadie lo supo... ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? En mi último vídeo sobre Francesca Findabair te hablé de Falca y te pregunté que si querías conocer su historia porque era muy chula y yo tenía ganas de contarla y si tú querías pues yo te la iba a contar. Y bueno, las respuestas fueron que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Así que aquí te traigo el vídeo con el pedazo de historia de Falca. Te voy a contar la historia completa, pero para que más o menos entiendas cómo está distribuido este vídeo, forma como tres partes. La primera parte será contarte pues quién era Falca. La segunda te hablaré del jaleo de los trillizos de Hotburg, donde se ve envuelta Francesca y también Rhiannon. Y para acabar te contaré, te narraré cómo fue toda esa rebelión y cómo acabó. Porque la cosita acabó caliente, caliente, caliente. Falca era la hija, la primera hija del rey Bridac de Redania. La tuvo con Beatrix de Covir, la que fue su primera esposa. Pero la verdad es que con ella no estuvo mucho tiempo casado, porque cuchi, qué casualidad, que se le cruzó una chiquilla súper guapa que se llamaba Cerro y se enamoró hasta las trancas de ella. Y lo sé, estarás diciendo, Fran, Cerro me suena a mí de otro vídeo tuyo. Exactamente, del vídeo de Lara Dorren. Porque Cerro fue la reina que adoptó a la hija que vimos que tenía Lara Dorren, la que luego se llamó Rhiannon. Pues efectivamente, todo esto ya está empezando a encajar. Espérate tú que ahora encajaremos todo bien. Y tranquilo si no has visto ese vídeo, porque los tienes todos por aquí abajito, todos los interesantes, todos los que están relacionados con todo lo que te voy a decir. Bueno, total, que el rey se acabó casando con Cerro y mandó a Falca y a su madre a tomar por Covir. Porque Beatrix era de Covir, Beatrix de Covir, vivía en Covir, o sea, era de allí. Así que las mandó para allá, dijo, mira, que no os quiero, que os vayáis para allá, que os destierro. Y esto a Falca no le hizo ni pizca de gracia. Así que pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y ella ahí dentro con su resquemor por su padre, que los había echado, que se había casado con otra, y 25 años después dijo, hasta aquí ha llegado la cosa, que voy a iniciar una rebelión contra el que fue mi padre. Así dio lugar el inicio de la rebelión de Falca, que coincide 3 años después de que Rhiannon y el rey Godaimar se casaran. Como te he dicho antes, Rhiannon era la hija de Lara Dorren que fue adoptada por Cerro. Acuérdate de que Calante viene de las dos líneas de los dos hijos de Rhiannon, que se juntaron, la tuvieron a ella, luego a Pavete y luego a Ciri. Aunque bueno, igual no venían todos de Rhiannon, ahora verás tú, espérate que la movida es gorda. Durante la rebelión, que luego al final te explicaré mejor, pero así por encimilla para que tú te entiendas la historia, pues te puedo decir que Falca acabó matando a su padre, también a dos de sus medio hermanos y obviamente mató a Cerro. Pero esta la hizo ahí con sus buenas manos, dijo, esta me la dejo yo para mí que la mato. Rhiannon llevaba solo 3 años casada y no solo estaba recién casada, sino que estaba embarazadísima. Pero ¿qué pasa? Pues que en la rebelión fue capturada, la cogieron y la metieron presa, y mientras estaba en prisión dio a luz a un par de gemelos, pero la mujer perdió la cabeza y se volvió loca. Casi al mismo tiempo Falca también dio a luz, pero claro, como ella estaba involucrada en todo esto de su rebelión, sus peleas, su ejército y sus cosas, ella no tenía tiempo para criar un chiquillo. Así que lo cogió y como vio que Rhiannon había acababa de tener dos, pues le dijo, mira, igual que vas a criar estos dos, pues crías otro más, que le das la leche y tú le das tus cositas. Obviamente ella no sabía que Rhiannon había perdido la cabeza. Y ahora verás toda la movida de los chiquillos, porque es que ahí se lió una, que es donde entra a formar parte Francesca, como te conté en el vídeo que hablaba específicamente de la elfa. Porque a ver, teníamos que Rhiannon y Falca habían sido madres, y todos esos niños, los tres, los estaba criando Rhiannon. Y esta había perdido la cabeza, se había vuelto loca. Y bueno, aunque es un mini spoiler de este vídeo, al final de la rebelión Falca, pues se muere, la matan, se muere a chicharraica viva. Entonces, de las dos madres nos quedaba una viva que estaba loca y teníamos tres niños entremezclados que no sabíamos de quién era cada cual. Godaimar, el esposo de Rhiannon, obviamente, pues cuando vio a los tres chiquillos dijo, mira, yo quiero saber cuáles son los míos y cuál era el de Falca. Así que convocó a un consejo de hechiceros para que llegaran a la conclusión de cuál de esos tres niños era el de Falca. Y entre esos hechiceros se encontraba Francesca. Los tres niños involucrados se llamaban Fiona, Adela y Amabeth. ¿Cuál de los tres era el hijo de Falca? Pues los hechiceros rápidos llegaron a una conclusión y dijeron que el hijo de Falca era Adela, cosa que ya te digo desde aquí que no era tan cierta, pero ellos pensaron que sí. ¿Pero qué pasaba? Pues claro, evidentemente si le decían al rey que Adela era hija de Falca, pues este la iba a matar, y la niña, pues la pobretica solo tenía 2 años, ¿cómo iba a matar a un angélico de 2 años? Pues como les dio mucha lástima a la niña, pues dijeron que no podían decir con exactitud quién era el verdadero hijo de Falca. Así que al rey pues no le quedó otra de que criar a los tres niños juntos pues como si fuesen hermanos. Y estás diciendo, Fran, de esos tres niños, de dos de ellos los linajes fueron los que luego partieron y llegaron a Calante y de ahí salió Ciri. ¿Puede ser que ese antecesor de Ciri fuese el que era el hijo de Falca? La línea oficial de sangre de Ciri viene de Fiona y Amabeth. Como te conté en el vídeo que está saliendo por aquí, que también tienes aquí abajo, de la sangre antigua, sus descendientes se juntaron y al final acabaron teniendo a Calante. Pero los hechiceros dijeron que el hijo de Falca era Adela. Pero ya te digo que el hijo de Falca no era Adela. Vamos a pasar a la rebelión y ahora te cuento al final quién era el verdadero hijo de Falca. Esta gran rebelión de Falca tuvo lugar entre los reinos de Redania y Temeria. ¿Quién si no?
siempre están involucrados los mismos. Ocurrió en el año 1150. Y si recuerdas, Francesca desapareció del mundo del mapa en el año 1300. O sea, que todo esto pasó 150 años antes. Esta revuelta, esta rebelión, fue iniciada por Falca, que era la primogénita legal oficial del rey. Lo que pasa es que como había sido desterrada, pues ya nadie se acordaba de ella. Y toda la movida se originó, pues porque ella quería lo que era de su padre. Ella quería el trono. Y esta guerra, bueno, esta guerrilla acabó siendo una guerra campesina, pero de las más crueles y más sangrientas que se recuerda en todo el continente. Y no te vayas a creer que la gente pues seguía a Falca así como así, porque esta se ganó a gran parte de sus aliados y se mantuvo como líder de esta rebelión gracias a que ella pues se iba aliando con todo lo que se meneaba. Que se le acercaba un hombre y ella pues le daba su buen tema que te quemas y ale, otro para el ejército. Cuanto más tema que te quemas, más ejército. Y la tía tenía un pedazo de ejército. A ella le daba igual que fuese noble, campesino, guerrero, lo que fuese. Tú vente para acá, que tú y yo, pum pum pum, y luego tú combates conmigo. El tiempo pasó, la rebelión fue reprimida, Falca fue capturada, fue juzgada y sentenciada a morir quemada en la hoguera, como bien vimos que nos contaba Stregobor, con esa ilustración tan chula, con esa demostración que vimos en la temporada número 2. Y fíjate si la cosa tuvo trasfondo en lo que fue la historia del continente, que durante las celebraciones de Saovine, los habitantes de Temeria pues cogen un muñecote que hacen y lo tiran a la hoguera en representación de quemar a Falca. O sea, que se convirtió en una tradición. Y lo gordo de todo esto es una leyenda que hay por ahí rulando, en el que parece ser que Falca, antes de morir quemada, maldijo a todas las personas que estaban presentes allí y prometió que tanto ellos como sus primogénitos, sus hijos, sus descendientes, todos iban a sufrir a manos de un niño que portaba su sangre. Y efectivamente así fue, porque Feng, uno de los investigadores que en la temporada 2 aparece, el que va a Istred ahí a que le explique cositas, tiempo posterior descubrió que Adela no era la hija de Falca, sino que parece ser que la verdadera hija de Falca era Fiona, cuyo descendiente, como te conté en el vídeo de la sangre antigua, se acabó casando con el descendiente de Amabeth. Y al final tuvieron a Calante, que tuvo a Paveta y tuvo a Ciri. O sea que la última persona que tiene la sangre de Falca es Ciri, que tiene también la sangre antigua. O sea que sí, su maldición fue 100% real. Todo lo que dijo en su lecho de muerte se acabó cumpliendo. Y efectivamente, aunque nadie lo supo, uno de sus hijos, más concretamente un descendiente de su sangre, vendría al mundo para liarla pardísima y haría sufrir a toda esa gente que la condenó, que la quemó, que la chicharró en la hoguera. Esta es la maravillosa historia de Falca, que inicia con un destierro, con una rebelión, pero que acabó haciendo que su linaje se entremezclara con los portadores de la sangre antigua y tuviera un descendiente que hiciera que sí, que su maldición, su promesa, se cumpliera. Y obviamente, pues todos los caminos conducen a Roma, pero aquí en The Witcher todos los caminos conducen a Ciri. Y a la chiquita también le cae la profecía, le cae lo de la sangre antigua, ahora también le cae lo de Falca. Yo qué sé, esta no gana para disgusto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo actívame la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!